¿Qué es el proyecto del genoma humano y qué es la epigenética? Pues quería hacer este vídeo relacionando ambas. Quizá os acordáis que hace muchos años se habló mucho del proyecto del genoma humano, que era un proyecto científico donde de investigadores de todo el mundo, ¿vale?, genetistas, se pusieron manos a la obra y se invirtió un montón de dinero para secuenciar todo el ADN del ser humano. Y esto quería decir de que era como todo el libro que tenemos, ¿vale?, con esa secuencia de ADN, que solo tiene cuatro letras, adenina, guanina, citosina y timina, ¿vale? Pues esas se combinan de dos en dos, y pensaban que secuenciando todas esas que eran muchas, pues podíamos, una vez que lo supiéramos, pues saber qué combinaciones hacían que, pues, por ejemplo, desarrollas cáncer o desarrollas el pelo rubio o fueras más alto o más bajo, y que eso posibilitara que, cambiando nuestras secuencias de ADN, ¿vale?, poder controlar ciertas enfermedades, y eso daría a la medicina moderna un push para mejorar mucho, ¿vale?, simplemente alterando ese ADN. ¿Qué se vio y por qué no se completó ese proyecto? Porque se vio que eso no funcionaba de tal manera, no funcionaba así como queríamos, sino que aunque los genes están ahí y esa secuencia está ahí, tus genes no siempre se manifiestan. Habrás oído lo que tienes una predisposición genética. Eso es que si tú tienes esa secuencia, pues es más probable que se pueda manifestar que alguien que no la tenga. Pero no quiere decir que se vaya a manifestar. Y aquí entra la epigenética, que epi quiere decir por encima, es decir, algo que está por encima de la genética, algo que está por encima de tus genes. Y aquí, si no has visto una película que se llama Gattaca, que es una de mis películas favoritas, pues te cuenta justamente esto, como en un futuro solo se elegía a las personas que tenían un buen ADN y los que no eran marcados como desechados, como que no valían para tareas superiores. Y el protagonista demuestra que esto no es así, ¿vale? Y la epigenética, ¿qué quiere decir? Pues que todo tu contexto, todo tu estilo de vida influye en los genes que se activan o no se activan, ¿vale?, que se manifiestan o no se manifiestan. Y también se ha visto que hay una huella epigenética, que quiere decir que cuando tus genes se activan o desactivan, ¿vale?, pues tú también estás modificando no esos genes, pero sí esa huella epigenética, y eso se puede transmitir a generaciones futuras. De hecho, se ha visto en experimentos tanto con animales como con humanos. Por ejemplo, con animales hicieron un experimento con gatos donde, según la alimentación que le daban, ¿vale?, si era una alimentación pobre para ellos, pues al final las siguientes generaciones de gatos cada vez eran más débiles, ¿vale?, se tenían menos longevidad y no estaban tan saludables. Y esto pasaba incluso en generaciones posteriores. Pero también se podía revertir, que cuando volvían a una alimentación adecuada, pues no en una generación, sino en varias, digamos que repetían esos cambios epigenéticos, pero hacen falta dos o tres generaciones. Por eso, a nivel epigenético, se dice que cómo es tu vida saludable de tus abuelos es casi tan importante como cómo de saludables son tus padres, ¿vale? Tú, como es ahora, viene de toda tu herencia, no solo genética, sino epigenética. Ya, al igual que lo mal que lo pasaban tus padres, tus abuelos, y esas marcas epigenéticas que puedan tener, pues tú las vas a heredar, ¿vale? Si tu abuela fumaba, pues tú vas a heredar eso, ¿vale? De hecho, si tu abuela y tu madre fuma, pues es más probable que a ti te afecte más cuando nazcas. Mientras que si solo tu madre fuma, pues no te afecta nada, como si tanto tu abuela y tu madre fumaba, ¿vale? O tu abuelo. Pues esto es la epigenética, y este proyecto, pues al final, el proyecto del genoma humano, pues se vio que, bueno, que estaba muy bien y se sigue investigando en él, pero claro, el contexto influye mucho en cómo se manifiestan esos genes. Y si tú cuidas tu estilo de vida, ¿vale?, con la alimentación, la gestión del estrés, el sueño, el ejercicio, la actividad física,
la conexión con los demás, pues vas a hacer que se manifiesten los genes que potencian tu salud, y aquellos que te generan enfermedades, pues sea menos probable que se manifiesten. Pues espero que dentro de mis conocimientos haya podido explicar lo que es la epigenética y la diferencia entre la epigenética y la genética y el proyecto del genoma humano. Y nada, pasa buena tarde. Si tienes alguna duda, pues házmela abajo. Saludos.